Nos acompaña en esta oportunidad Enrique Erice, vicepresidente de Novitas. Bueno, Enrique, un escenario indeseado en realidad estuvimos escuchando a la tarde, pero ¿cómo es esto de manejar los tiempos del mercado? ¿Es posible? ¿Qué gimnasia debemos tener, digamos? Bueno, siempre fue mi consejo a la gente de la Argentina, es decir, el mercado de referencia mundial es Chicago, Chicago tiene sus tiempos. Yo decía, este año, en el mes de abril, marzo-abril de 2014, la soja valía $560 en Chicago, un precio $200 arriba de lo que está hoy, y soja en el mundo había. O sea, ¿qué es lo que pasó? Argentina no vendía, Brasil vendía a un ritmo normal, entonces la demanda iba a Estados Unidos y el ritmo de venta de Estados Unidos en febrero ya tenían exportado el 90% de la soja que pensaban exportar en 12 meses. Iban 4. Ahí el consumo interno americano se pone nervioso por temor al desabastecimiento. Hasta que llegue octubre con la nueva cosecha, se pusieron nerviosos, salieron a comprar en el mercado a término y levantaron el mercado. Eso fue lo que pasó. Ahora, el año que viene, la historia puede repetirse. Bueno, de hecho, va camino a repetirse. Al momento de hoy, Estados Unidos tiene más soja vendida de la que tenía un año atrás, de la soja nueva. Tiene 55% de la soja nueva vendida de la que están cosechando. Y tienen 4 millones y el 50% de la harina de soja, que el año pasado era el 15%. O sea, alguien del lado de la demanda está acelerando comprando soja en el único kiosco abierto que hay en el mundo hoy, que es Estados Unidos. Entonces, eso es fundamental. Y eso es lo que tenemos que apuntalar y eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, si vamos a sacar una ley de abastecimiento para que la gente venda la soja, como pegarse un tiro en el pie. Es decir, estamos en nuestro activo más preciado. Busquemos otra forma, digamos, más ingeniosa de lograr que vengan los dólares sin necesidad de volcar 20 millones de toneladas de soja al mercado, porque entonces es como que nos vamos a pegar un tiro en el pie y todo el país va a perder, el gobierno va a perder y los productores van a perder. Claro. Enrique, y más allá de estas cuestiones domésticas netamente argentinas, ¿qué pasa con la demanda hoy? ¿Debería tener un ritmo distinto o en qué momento aparecerá la demanda para motivar todo esto? La demanda sigue siendo la misma, creciente y sostenida año tras año, pero ante una oferta tan... una oferta récord como la que tenemos este año, no es el momento que active la demanda. Hoy la demanda dice, dentro de un mes los silos en Estados Unidos van a rebalsar de trigo, maíz y soja. ¿Qué necesidad? ¿Qué apuro hay? ¿Qué está haciendo Japón hoy, que es el gran comprador mundial de maíz? Ve el maíz en el precio más bajo de los últimos 10 años y dice, bueno, hay que aprovechar estos precios, dice, pero la realidad es que dentro de un mes va a estar peor el mercado. O sea, yo creo que todavía a la soja le caben una caída adicional cuando empiece a ingresar en serio a chorrear las máquinas sobre los silos en Estados Unidos. Hoy el mercado bajó por una expectativa de una gran cosecha, pero todavía falta que la realidad de esa gran cosecha esté adentro de los silos. Eso va a tranquilizar la demanda y eso es negativo. Todavía tenemos que, como yo digo, hay que sembrar y no leer los diarios por algunos meses porque es amargarse, esa es la realidad. Claro, el tema del que viene ajustado ya... está complicado, ¿no? Y por supuesto que viene ajustado, pero bueno, yo no, me acuerdo que yo iba a Uruguay hace 4 meses atrás y la soja valía $500, y digo, muchachos, yo la quemaría la soja. Y acá en la Argentina, a 3.20, yo decía a la gente, vendan la soja. O fui a Córdoba, había 1.300 personas en un congreso, y digo, compren el pute $300 para noviembre con $6 de prima, pónganse un piso de 2.94. Hoy la soja se cayó y la gente cree que es la picola de receta de siempre dicen que va a bajar y nunca baja. Que es verdad, sí. Pero este año es como el cuento del lobo, se dio. Y bueno, ahora hay que llorar a la iglesia, esa es la realidad. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.